Es que me traerías una huevería. Pues fíjate, una palabra a propósito de literatura que puede cargarse en el mejor diccionario de sinónimos. Aquí está el ejemplo de nuestra huevería de la riqueza de nuestro idioma. Con una sola palabra podemos expresar mil y una ideas. ¿Qué palabra es la que tiene esa formidable cualidad? Pues esta, oiga. Ahora me explico las quejas de los extranjeros por sus dificultades con nuestras acepciones. Un ejemplo de la riqueza del lenguaje castellano es el número y acepciones de una simple palabra, como puede ser la muy conocida y frecuentemente utilizada referencia a los atributos masculinos. Cojones. Si va acompañada de un numeral, tiene significados distintos según el número utilizado. Así, 1 significa caro o costoso. Valía un cojón. 2 significa valentía. Tenía dos cojones. 3 significa desprecio. Me importa tres cojones, un número muy grande más. Par significa dificultad. Lograrlo me costó mil pares de cojones. El verbo cambia el significado. Tener indica valentía. Aquella persona tiene cojones, aunque con signos exclamativos puede significar sorpresa. Tiene cojones. Poner expresa un reto, especialmente si se ponen en algunos lugares. Puso los cojones encima de la mesa. También se los utiliza para apostar, me corto los cojones, o para amenazar, te corto los cojones. El tiempo del verbo utilizado cambia el significado de la frase. Así, el presente indica molestia o hastío. Me toca los cojones, el reflexivo significa vacancia. Se tocaba los cojones, pero el imperativo significa sorpresa. Tócate los cojones. Los prefijos y sufijos modulan su significado. A expresa miedo. Acojonado. Des significa cansancio o risa. Descojonado. U indica perfección. Cojonudo. Y ato se refiere a la indolencia o abulia. Cojonazo. Las preposiciones matizan la expresión. De significa éxito. Me salió de cojones. Con cantidad. Hacía un frío de cojones. Por expresa voluntariedad. Lo haré por cojones. Hasta expresa límite de aguante. Estoy hasta los cojones. Con indica valor. Era un hombre con cojones y sin cobardía. Era un hombre sin cojones. Es distinto el color, la forma, la simple tersura o el tamaño. El color violeta expresa frío. Se me quedaron los cojones morados. La forma cansancio. Tenía los cojones cuadrados, pero el desgaste implica experiencia. Tenía los cojones pelados de tanto repetir. Es importante el tamaño y la posición. Tiene los cojones grandes y bien plantados. Sin embargo, hay tamaño máximo. Tiene los cojones como los del caballo de Espartero, que no puede superarse, porque entonces indica torpeza o vagancia. Le cuelgan, se los pisa, se sienta sobre ellos, e incluso necesita una carretilla para llevarlos. La interjección cojones significa sorpresa. Y cuando uno se halla perplejo lo solicita, manda cojones. En ese lugar reside la voluntad y de allí surgen las órdenes, me sale de los cojones. En resumen, será difícil encontrar una palabra, en castellano o en otros idiomas, con mayor número de acepciones. Qué riqueza de verdad, idioma, ¿eh? De verdad, la de veces que utilizamos esa palabra. Sin darle, o sea, dándole mil y una acepciones. Mil y una acepción, sí, sí. Sintiendo que soy para ti.